Buenos días a todos los agricultores de todas partes. Les habla Gilmar Ospina del municipio de Sonsón, Antioquia. El día de hoy vengo a presentarles una herramienta muy novedosa para cosechar aguacates de altura tipo Hass. El tema de presentación de hoy está dividido en varias partes, ¿cierto? Primero les voy a mostrar la herramienta, luego el uso y luego la constitución. Entonces vamos a empezar cómo está constituido el árbol. Como podemos observar, el árbol del árbol dependen entonces frutas, ¿cierto? De un pedúnculo muy largo. Y otras de un pedúnculo, pero del cual dependen dos del mismo. Entonces, si nosotros usamos una herramienta, por ejemplo, de alar tipo gancho y seleccionamos esta, ¿qué nos va a ocurrir? Que se nos viene un aguacate, ¿cierto? Que no queríamos cosechar. Pueden ser aguacates, pueden ser ramas en floración y demás. Una de las herramientas que presento entonces es tipo de para embocar el aguacate. ¿Qué quiere decir esto? Que con esta cabeza de herramienta vamos entonces a entubar nuestro aguacate y con esta cuchilla vamos a hacer un corte perpendicular a nuestro pedúnculo de manera que podamos obtener el aguacate sin mayores problemas y más rápido, el cual va a descender por nuestra lona hasta esta parte donde va a tener un fácil acceso. Y aquí obtenemos nuestro aguacate de manera ágil y precisa. ¿Qué características tiene esta herramienta? Que es práctica porque está hecha de un material muy liviano y resistente. Que es muy cuidadoso porque vemos que es de fácil acceso y no maltrata nuestro aguacate. Y eficiente porque vemos que es muy rápido. Otra de las herramientas para cosechar aguacates de altura es de esta modalidad, donde podemos encontrar una cuchilla en la parte superior y una banda interna de PVC que va acercando el pedúnculo a la cuchilla de manera muy lenta, así como podemos observar, obteniendo el aguacate de manera ágil, precisa y descendiendo hasta nuestra lona. Y de esta manera obtenemos nuestro aguacate aquí almacenado en nuestro telego, desamarramos acá y la ventaja que tiene es que podemos utilizar varias veces nuestra herramienta en altura. Eso es todo, un saludo muy especial a mis compañeros de estudio en Cocorná, Antioquia, y espero la herramienta les sea de ayuda. Para más información, aquí abajo les dejo mis contactos. Muchas gracias.